Esta noche les voy a chupar la sangre. Mentira. ¿Cómo andan, mis queridos chiquitines? Les doy la bienvenida a otra emisión más de este programa llamado El Baúl de los Horrores. Y para el día de hoy les traigo una película realmente muy poco conocida, que realmente muy poca gente conoce o recuerda. Y es raro porque cuenta con un cast repleto de estrellas y estrellados y bajo la dirección de un tipo de renombre. En fin, vaya uno a saber por qué nadie la recuerda. Pero yo sí la recuerdo, porque cada tanto la daban en el ciclo de la televisión argentina que nos salvaba a la gente pobre un sábado a la noche. El ciclo a reivindicar hoy es... Exacto, el ciclo Terror Manía conducido por Axel Kuchevaski. Creo que lo dije bien. Bueno, me da igual. El cual, según se promocionaba, traía las más espeluznantes películas de terror. Eso lo dudo mucho, ya que recuerdo que pasaron cosas como Pirañas del 95 y Bride of Chucky, que más que miedo, una da asco y la otra da risa. En fin, la cuestión es que este ciclo pasaba películas realmente raras, por así decirlo, teniendo en cuenta el canal en que las daban, que era Telefe, que años atrás era Canal 11. Pero después cierta personita privatizó el canal y pasó a llamarse Telefe y bla bla bla. Cuestión que entre todas las bizarreadas que pasaban en este ciclo, yo recuerdo que había dos que me llamaban la atención. Una era The Boneyard, sí, la película esa del poodle gigante, y la otra era la que nos ocupa el día de hoy, Innocent Blood, o como la conocimos por acá los hispanoparlantes y la gente bonita. Transilvania, mi amor, del año 1992 y dirigida por John Landis, el maestro que nos deleitó con obras como An American Werewolf in London y el video de Thriller del Jiji. Y con un cast realmente interesante, en donde laburan, por citar algunos nombres, Robert Loggia, Sam Raimi, Dario Argento, Don Rickles, Chas Palmintieri y unos cuantos más. Afilen sus colmillos y preparen sus armas, porque hoy veremos un choque realmente interesante entre vampiros y la mafia. Hoy hablaremos sobre Innocent Blood. Joe es un agente que está infiltrado en una familia de mafiosos y cuya vida está a punto de cambiar por conocer a Marie, una hermosa mujer que oculta su verdadera identidad. Marie es una vampiresa que se alimenta de la sangre de los más guapos, y Joe se ha convertido en su próximo objetivo. El detective ve en la idea de volverse inmortal una oportunidad asombrosa, por lo que no le importa para nada sentir el tacto de Marie en su cuello. Y ambos trabajarán, también, para que la ciudad no sea invadida por vampiros mafiosos. El cine de vampiros es una de las ramas que más ha evolucionado durante los años 80 y 90. Pasando de las capas negras y miradas penetrantes a demostrar su verdadera sed de sangre y violencia. Dicha evolución se puede evidenciar en dos clásicos que ya serían claves en el vampirismo moderno, Fright Night y The Lost Boys, ambos conservando algunos aspectos del vampiro clásico como el temor a la luz, pero dándoles nuevas historias, habilidades y ambientes. Siendo este último el más llamativo de los aspectos al acercar a estos seres a un escenario bastante cercano a nosotros como el urbano. Es ahí en donde caemos en Innocent Blood, llevándonos a la pequeña Italia ubicada en Pittsburgh, Pensilvania, y con un obvio aire al cine de mafias, pero aderezado con vampiros. ¿Le habrá salido bien la mezcla a un profesional en comedias como John Landis? Veamos. Por momentos la película no sabe para dónde tirar, si por el cine de corte mafia cliché, una comedia o un policial, ya que,
al tratar de mezclar géneros muy disímiles entre sí, la película no encuentra su punto fijo. Aunque es innegable que lo más notorio aquí son los pincelazos de comedia involuntaria. En sí, se nota que John Landis quería repetir la misma fórmula de An American Werewolf in London al mezclar dos géneros, en ese caso terror y comedia. Aquí, cine policial, comedia y un poquito de terror, ya que el mismo es escaso. No obstante, la misma película trata de seguir la fórmula de la ya citada película con el agregado romántico, ya que el detective de la película se enamora de la vampiresa de turno. Por estas cosas no me extraña para nada que en otros países se llame A French Vampire in America. Un aspecto positivo es que la película arranca de manera directa, sin dar tantas vueltas, aunque develando de una la identidad del vampiro, en este caso uno muy atractivo interpretado por Anne Parrilloud. Aunque este, a diferencia de los otros, sí tiene sus propósitos bien definidos, beber sangre de tipos malos. Por lo cual digamos que hace un mal por un bien. O sea, matar gente obviamente está mal, pero son delincuentes así que no importa. No obstante, se podría decir que estamos ante uno de los pocos personajes con algo de desarrollo en la película, ya que los demás... bueno... digamos que le añaden el toque cómico a la película, algunos por sus exageradas actuaciones y otros por ser tan apáticos que causan gracia. Aparte, volviendo a que inicia de una manera directa y presentando a la protagonista de la película de una manera bastante llamativa, esto hace que la película pierda un poco el misticismo y se haga un poco predecible. Aunque no deja de ser interesante cuando el policía y la vampiresa cruzan caminos en pos de un acto en común, matar a uno de los capos de la mafia. Pero volviendo al punto anterior, la obviedad es tan evidente que ya sabemos cómo ha de terminar este cuento. Aún así, de lo que peca bastante en lo argumental, es que si bien inicia de una manera directa, la película va tomando un ritmo bastante lento, perdiendo así bastante dinámica y demostrando un problema en la narrativa más que galopante. Y en un punto hasta hartante, porque está llena de momentos que te dejan con una cara de what the fuck o de plano ya no aportan un carajo al desarrollo de la historia. Como los cameos de Sam Raimi y Darío Argento, que sí, verlos en pantalla es divertido, pero aparecen pocos segundos y poco y nada aportan. Nada más mera presencia, por así decir. O cuando el detective se encuentra con nuestra vampiresa. Los primeros momentos del choque suceden de una manera normal. Hasta que, en un momento, vemos a nuestra vampiresa con los ojos horriblemente retocados con CGI y con un tono de voz semidemoníaco bastante ridículo. En sí, el guion de Michael Wolk toma algunos elementos de An American Werewolf in London, pero a la hora de emplearlo junto con algunos de la propia película, se torna bastante confuso. Como dije, el terror es escaso y este argumento se torna bastante predecible. Aún así tiene sus cosas buenas, como iniciar de manera directa y presentándonos a la vampiresa como la actriz principal de la película junto con el detective, dejar que este personaje tenga un poquito más de desarrollo que el resto, quienes gocian de una planidez increíble al tener muy poco desarrollo, y demasiada sobreactuación también. Pero es un argumento, o guión, como quieran llamarlo, con una narrativa con bastantes problemas, y momentos de sobra también, que, si los quitamos de la película, la misma duraría menos de lo que dura realmente, y por ahí hubiese sido un poco más rescatable en ese aspecto. Aunque... es innegable que la película tiene sus momentos involuntariamente divertidos. Como bien indicaba al principio, lo más llamativo de la película recae en el cast, ya que, básicamente, tenemos a casi toda la mafia italiana en una sola película. Es decir, Rocco Sisto, Chas Palminteri, Robert Loggia, Tony Sirico... vamos, faltaban Joe Pesci y Al Pacino y la hacíamos completita. A lo que voy es que si bien estos nombres son muy atrayentes, no pasan de eso, ya que si vemos sus actuaciones, en especial la del cabecilla Don Rickles,
no se salen del estereotipo de mafiosos italianos que quieren controlar todo. Ya desde su presentación en esta película, en donde matan a un ser de luz, caemos en cuenta por qué lado van a tirar estos personajes. Pero, ¿en el cliché está la gracia de los mismos? En parte sí, no he de negar que están tan estereotipados que dan risa. Pero las interpretaciones de los mismos, a mi juicio, pudieron haber dado para más. Acá están tan sobreactuados que me asustan más que la propia película, por así decirlo. Y algunos no me transmiten absolutamente nada. Si vamos a la parte femenina de la película y viendo de qué va, es obvio que su costado más erótico o sexy es el que más va a resaltar de la interpretación de Anne Parrilloud. Y es que, por más de que su personaje tenga un poco más de desarrollo que los demás, la interpretación de esta actriz no me convence del todo. Por más onda que le ponga, no logra ser más que un simple vampiro que se morfa a quienes se les arrime. Por otro lado, los propósitos de su personaje son más que convincentes, y en cierto punto podría tratarse de una antiheroína muy de clase B por lo siguiente. Ella se dedica a beber sangre de única y exclusivamente tipos malos. Ahora, ahí se entrelaza con Joseph Gennaro, un detective que investiga el reguero de cadáveres que Marie, nuestra vampiresa franchute de turno, va dejando por ahí, y sospecha que dichos cadáveres pueden ser a causa de la mafia encabezada por Manny Bergman. En fin, volviendo, el personaje como concepto e idea está bastante bien, aunque es innegable que la performance deja bastante que desear. Aunque la interpretación de Anne Parrilloud está repleta de momentos eróticos que son de agradecer. Gennaro, interpretado por Anthony LaPaglia, no me cae mal como personaje, y su interpretación me parece bastante correcta, mas no la mejor. Ahora, mi problema con este personaje es que toma decisiones muy estúpidas. Les voy a poner un par de ejemplos. Si estás trabajando como infiltrado en la mafia, tenés que tener en cuenta que hay que hacerle caso al jefe de la mafia. Entonces, si te piden que mates a alguien, agarras y lo haces. Y no como este hijo de remil puta que se niega. Ni tampoco se te ocurra enloquecer de la nada y vandalizar una camioneta de vigilancia de la policía. Eso te incrimina y mucho. Tómate un calmante. Muy aparte de esto, tanto el final de la historia de este personaje como el de la película en sí, me dejó con un gusto a poco. A ver, volvamos de vuelta a la relación que se genera entre ambos personajes. Marie es una vampiresa sedienta de sangre y sexo quien al principio nos cuenta que por culpa suya perdió a su amante, y Gennaro es un detective infiltrado en la mafia, eso nos queda más que claro. Cuando estos personajes se conocen, ahí se va gestando la relación, y Gennaro termina haciéndole el amor a un Drácula con tacones, y coinciden en matar al jefe de la mafia, quien pretende transformar a todos en vampiros para crear un sindicato. En el final pasa casi lo típico. El villano muere a manos de estos personajes, y uno pensaría que ahí termina todo, y que estos serían felices para siempre. Y en efecto, sí sucede eso, pero me dejó un sabor a poco porque, primero que nada, se arma todo un desmadre de la putísima madre que los remil parió para que al final rematen al villano de un tiro. Y luego parecería que Marie cometería un suicidio vampírico al irse a ver el amanecer, pero al final se termina quedando con Gennaro, dando paso a los créditos y a una música medio funky. Yo no sé si es un final anticlimático o a la altura de las circunstancias, pero es un final que, como he dicho, me dejó un sabor a poco por motivos más que evidentes. Tengo una relación de amor-odio con los efectos especiales. Por un lado, los efectos especiales hechos a mano de Sid Hutton y Bill Taylor y el maquillaje de Bill Corso y Ron Berkerley son lo mejor que nos puede ofrecer esta película. Fieles a su época y son bastante asquerosos y bastante sangrientos, inclusive más de lo que uno podría llegar a pensar. Pero por el lado malo, el CGI de Robert Stromberg y Darren Perks es penoso,
haciendo que los vampiros se vean extraños pero risibles y dando de baja todo valor de impacto que estos podrían llegar a generar en el espectador. Sé que es una película de mediados de los 90, pero para esos tiempos, inclusive antes, ya se había perfeccionado la técnica de los efectos computarizados. Solo basta con ver Terminator 2 o, si usamos ejemplos del género, Nightmares de mediados de los años 80. No obstante, estos efectos de CGI podrían ser la parte cómica de la película tranquilamente. Siguiendo en el campo de lo visual y como para rescatar algunas cosillas más, hay que reconocer que la fotografía de Mark Ahlberg es más que correcta, sin exagerar tonos y por lo general usando más los planos nocturnos que diurnos, siendo la secuencia inicial una de mis favoritas de la película por la iluminación y por su escenario. Y hablando de los mismos, cada escenario está bien aprovechado en la película, desde la secuencia en donde la mafia mata a un deudor hasta en la citada escena del encuentro de nuestros personajes, haciendo una buena conjunción entre la excelente fotografía y uso de escenarios con la buena mano que tiene John Landis para dirigir. Aparte de que estos mismos le dan un poco más de dinámica a la película en conjunción, otra vez, con la música de Ira Newborn, que a su modo le da un ambiente oscuro y suburbano muy bien conseguido a esta película. ¿Saben? Yo soy un viciado de las referencias, y siempre me gusta encontrar alguna referencia de otra película en una película, y en esta, si bien son muy pocas, no he de negar que me he entretenido un poco buscándolas. Hay referencias a películas como por ejemplo La Bestia de los Tiempos Remotos, a Phantom of the Remorque, en un escenario bastante irónico, ya que se la puede ver en... redoble de tambor... en una morgue. Hasta la inevitable referencia al cine de vampiros, en este caso al megaclásico Horror of Drácula, o El Horror de Drácula, con la dupla Christopher Lee y Peter Cushing. En resumidas cuentas, Innocent Blood es una película que tiene todos los elementos necesarios para ser una gran película, pero que algunos están muy mal empleados y otros totalmente desaprovechados. Se nota que John Landis quería volver a repetir la misma fórmula que lo llevó al éxito con An American Werewolf in London, pero acá sí que no le salió. No solamente la comedia es poco efectiva, sino que el terror es casi nulo, y si se busca algo de qué reírse, es mejor mofarse del CGI para no enojarse con el mismo. Por otro lado, tiene cosas interesantes como los efectos especiales hechos a mano, o prácticos, y también se desaprovecha el talento del cast, dándoles personajes poco llamativos e interpretados de una manera casi risible. Es una película con un notable aire de serie B, pero eso no la excusa de ser una película con varios problemas, porque hay películas de clase B que uno les encuentra la vuelta a la larga. Pero luego están películas como la presente Innocent Blood, que desaprovecha una trama por demás ingeniosa para terminar convirtiéndola en una comedia carente de gracia y que recae en los clichés del cine policial y de mafias. Aún así, por momentos te engancha y por otros te aburre. En lo personal, diría que es para verla una o dos veces si sos masoquista, como una antesala para una película mejor. Y bueno, chiquitines, esa fue mi opinión, un poco dura pero justa, sobre Innocent Blood. Una película que, creo que después de analizarla, caigo en cuenta en el por qué no tiene tanto reconocimiento como otras películas de su director. Aunque aún así, vale verla por la curiosidad que te da la película tanto por su temática como por su cast. Aunque, bueno, no se esperen la gran cosa. Eso sí, obviamente hay películas que mezclan mejor un ambiente urbano, por así decir, con el vampirismo, y esta, pese a sus falencias, sabe aprovechar muy bien cada escenario, como dije en la reseña. En fin, espero que hayan disfrutado de este video y por ende de mi compañía, y quiero saber, como siempre, qué opinan de esta película. Si les gusta, si no les gusta para nada, si están de acuerdo conmigo, si no la conocían. Ya saben que la calaca vampírica los va a leer. Ah, esto ha sido todo por esta semana. Yo soy el guardián y... espera. ¿Qué?
¡Nos vemos la semana que viene! ¡Cuando el baúl de...